Bienvenidos una vez más en este su segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores, y estamos acá en un lugar muy acogedor donde chicas emprendedoras tomaron la decisión de mostrar para ustedes lo mejor que tiene Chalatenango, porque pues estamos en un patrimonio cultural en Chalatenango, la famosa calle empedrada, degustando de un delicioso y exquisito café. Pero nos van a contar cómo ha sido todo este proceso, la historia, el nombre. Claro, se van a presentar y desde luego vamos a conocer todos los productos y servicios que tienen. Así es que muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Guzmán. Yo soy Alexandra Guzmán. Sí, somos las fundadoras, ¿verdad?, de Veraca Café. Somos bastante agradecidos, ¿verdad?, por su visita. Pues, ¿cómo comenzamos y cómo decidimos venirnos para acá, en esta zona? Nos dio la curiosidad, ¿verdad? En sí no era este local que queríamos, sino que uno que está más adelante. Más sin embargo, nos dijeron de que estaba también este. Entonces, me gustó, le vi bastante potencial. Y ya como que creamos las ideas de cómo poder decorarlo, cómo ambientarlo con mi hermana, mi papá, mi familia, ¿verdad? Y así fue como empezó. Y gracias a Dios, nos va bastante bien aquí. Comentarles que ellas pues traen la idea de innovar con este café, pero realmente es el primer lugar, y diría yo, pioneras en seleccionar un lugar tan especial y espectacular en esta zona, que de hecho esto ha sido un sueño de todos los chalatecos. Y ustedes lo hacen posible, lo hacen realidad. El nombre de Veraca también me llama muchísimo la atención. ¿Por qué seleccionaron ustedes este nombre? Sí, fíjense de que, bueno, nosotros antes que todo nos encomendamos a Dios. Ponemos a Dios como primer lugar en todo lo que hacemos. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder abrir nuestro café. En sí, mi hermana, ella se dedica prácticamente a lo que es uñas, ¿verdad? Pero también le gusta, le llamó la atención y nos pusimos a conversar sobre esto. Le dije las ideas que tenía. Me dijo, dale, yo te apoyo. Eso era lo que yo necesitaba quizás para poder arrancar, ¿verdad? Y poder abrir este café. La palabra Veraca lo tomamos de un versículo bíblico, donde habla, ¿verdad?, del Valle de la Bendición. Está en hebreo. Y de hecho es una gran bendición que ustedes tan visionarias lleguen a este rinconcito de Chalatenango y den lo mejor. Lo mejor porque realmente tienen todo, digo yo, es tan pequeño, pero estaba viendo el menú, que están todos cordialmente invitados en una gran variedad de productos. En la variedad de productos de su menú, lo principal y primordial es el café. Pero tienen hasta unos cafés con esencias, tienen también una variedad de productos salados, productos dulces. Coméntenos cómo ha sido todo este proceso de saber qué le gusta a la gente. Sí, le doy la palabra a mi hermana porque gracias a ella, ¿verdad?, la mayoría de postres están aquí en Veraca. Sí, en algunos postres los que tenemos son los cheesecake. El cheesecake es bastante buscado aquí en Veraca, ya el de mora, el de fresa, el de Oreo, el de caramelo, y próximamente que queremos incluir otros más. Uh-huh. Las tostadas, prácticamente por la página, es que la gente venía a buscarlo. Ellos nos enseñaban, nos mostraban el teléfono y nos decían, quizás ellos no sabían cómo se llamaba, pero ellos ya nos decían, me regala una orden de esto. O lo buscaban en el perfil. Y era la tostada, y a veces que poníamos las promociones, que todavía están las promociones, por cierto. Sí. Creo que más, las tostadas dulces, los waffles también. Sí, próximamente queremos incluir más al menú, como las crepas, porque eso sí no aparece ahí, pero las queremos incluir. Sí, de hecho, bueno, está todos los tipos de café. Quiere acompañarlo, pues desde luego. Hay un detallito. Los chalatecos a veces, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, se enamoran de un producto, pero no pueden venir al local. ¿Tienen ustedes la disposición del servicio a domicilio? Sí, contamos con domicilio, pues no solamente con unos motorizados, sino que son varios, ¿verdad? Los que nos ayudan con eso. Tiene un costo pequeño, ¿verdad?, por el envío. Sin embargo, siempre se puede enviar. Trabajamos, como le menciono, de 9
a 7 de la noche. Uh-huh. Ah, el horario, desde las 9 de la mañana. Salaría a las 7. 7 de la noche. Igual pueden pedir a domicilio, ¿verdad? En ese rango. ¿De qué días están ustedes atendiendo acá en el local? Estábamos de lunes a domingo, pero viendo, ¿verdad?, el movimiento, estábamos pensando en descansarlo del día domingo. Pero todavía está en espera, estamos viendo. Sí. Están evaluando si darles el servicio. Exacto, sí. Tienen también las bebidas frías, porque pues chumate, no, no es lo que usualmente imaginan, que es frío. Exacto. Estamos en temporada de calor y una bebida fría, ustedes también la sirven. Sí, así es, incluso el más se mueve. Sí, los frappés, los smoothies. Los jugos. Sí, ajá. Temporada también sacamos unas bebidas de temporada que también fueron más arrasar, ¿sí? Sí. Tienen una gran ventaja porque a un costado está el parqueo, la gente se queda allá y ya luego se viene caminando, se toma una fotito en esta calle empedrada que está preciosa, sí, y pueden degustar de su postrecito, de su café. Otro detallito, cuando a veces hay compañeros de trabajo, familias, o inclusive compañeros de la universidad, de bachillerato, quieren celebrar o quieren hacer una reunión en particular, ¿existe la modalidad de que ustedes estén abiertos a eventos, a reservas, o inclusive sus productos? La gente le dice, yo quiero tanto, si ya ustedes están preparados. ¿Cómo hacen todo ese proceso? ¿Se comunican? Exacto, fíjense que con eventos, gracias a Dios, en el poquito tiempo que tenemos, que empezamos prácticamente en febrero, tenemos 2 meses y días, ¿verdad? Ya cumplimos con un cumpleaños acá y ya tuvimos un evento de chicas. Entonces venimos con más, traemos más sorpresas también. Igual cuando alguien quiere hacer alguna reservación, nosotros pedimos de anticipación por lo menos unos 15 días antes. Sí, porque tienen que cerrar prácticamente todo. Exacto. Y que pues todo está bien acomodado, bien pensado, increíblemente, sí, cada espacio está bien diseñado. A ver, otra pregunta que yo siempre la hago, porque tenemos muchas personas que viven en el exterior y a veces no saben, o sí saben cómo agradar a sus familiares, pero como están muy lejos y dicen, bueno, yo no sé si aceptan transferencias o quiero hacerle una sorpresa, mire, quiero que mi hija pronto va a cumplir sus 15 años o muy probablemente hacer una despedida hasta de solteras, no sé, sí, o algo, y se contacte con ustedes y pueden hacer ese proceso a través del exterior. Sí, 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 con transferencia trabajamos, sí se puede. Ok, siempre en el horario, ahora bien. Con respecto a las redes sociales, es importante mencionarlas, ¿cuáles son las que ustedes usan o cómo pueden comunicarse con ustedes? Sí, tenemos Facebook, que aparecemos como Veraca Chalatenango, y tenemos también Instagram, aparece como veraca.ch, y número de WhatsApp 6978-2670 y el 7605-0082. Ok, lo dejamos pues en pantalla y también lo dejamos ahí en los enlaces para que ustedes se puedan comunicar y desde luego conocer. Los invitamos para que vengan a conocer ustedes de primera mano. A mí, en lo personal, aquí tengo el café solo. Y... ¡ay, está rico! Está como a mí me encanta, sin azúcar, porque pues es la esencia del café y yo pues no, ya la edad, ya el café calientito es lo mío. A ver, ¿qué más? Dentro de los espacios diseñados que ustedes tienen acá, hay proyecciones a futuro, las estábamos comentando fuera de cámara. No las vamos a decir porque ustedes tienen que venir aquí, porque tienen que degustar y tienen que probar y ver todo lo que hay en el menú. Pero las proyecciones de ustedes, aparte pues de dar un poco más a Chalatenango con las promociones, eventos, tienen en mente satisfacer todos los gustos en cuanto a cuidados y beneficios tanto para el estómago, como decimos, la gastronomía, y con la cuestión de los eventos también, que tienen ustedes la idea de potenciar un poquito más. Así es. Entonces, en base a todo esto,
hagamos la invitación para que todos los chalatecos de cualquier parte, inclusive si ustedes vienen desde San Miguel, San Salvador, de cualquier parte del Salvador o los que nos ven en el exterior, lo primero que tienen en mente cuando lleguen a Chalatenango es venir a la calle Empedrada, que es la única que hay en la cabecera de Chalatenango, por el lado del cine se orienta, a apoyar a esas chicas emprendedoras que están dando lo mejor. ¿Qué la invitación? Ok, sí, pues los invito, ¿verdad? Que puedan venir a degustar de nuestro cafecito. Tenemos postres, tenemos snacks salados y que puedan pasar un buen rato. Nuestro café es bastante acogedor. Tenemos bastantes espacios, ¿verdad? Donde ustedes pueden tomarse sus fotos y lo mejor de todo, poder convivir, ¿verdad? Con ustedes. Sí, igualmente esperarlos a todos los clientes ya... clientes nuevos, lo mismo de... Sí, sí, agradecer también, ¿verdad? Porque no le había contado que nosotros tenemos 2 años de vivir acá, desde prácticamente que nos venimos, abrimos el café. Más sin embargo, por motivos, ¿verdad? Personales, familiares, se cerró un tiempo. Y ya de ahí venimos con todo, ¿verdad? Así que gracias también a los clientes fieles que siempre estuvieron con nosotros y siguen estando. Hay un dato antes de cerrar, les voy a contar. Fíjense que las chicas están abiertas a cualquier alianza estratégica. Si usted es emprendedor también y tiene aquella idea que va más allá, contáctese con ellas porque yo sé que están dispuestas a generar cualquier idea magnífica para que puedan hacer una alianza estratégica. Así es, sí. Como dice, ¿verdad? Nosotros venimos también con el afán de poder convivir con bastantes chicas y chicos. Traemos bastantes eventos en mente que queremos compartir con los emprendedores que se encuentran acá en Chalatenango y solo hacer la invitación, ¿verdad? Bueno, agradecemos mucho el tiempo, el espacio, la oportunidad y desde luego el cafecito que está delicioso. Miren, hasta dentro de la decoración está una prensa francesa, magnífico. Y desde luego, pues por favor, apoyemos, compartan, suscríbanse y recuerden que estos segmentos son completamente gratuitos. Nos vemos en el próximo. Se cuiden mucho y saludos. Adiós.